Facebook, STELLA-Boutique, Estela-Boutique. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casián. Espero que todos en su casita o en el lugar donde nos estén escuchando se encuentren súper bien. Paulina, ¿cómo estás? Excelentemente bien. A ver si no me baja la energía, porque largo día y tedioso día. Largo día. Yo espero que se me suba la energía, porque ahorita empecé a sentir así. ¿Sentiste el bajón de la energía? Yo encantada de estar atrapando tu mesa otra vez y robándote a todos tus fans. Ya traigo la voz así, ¿no? No te preocupes, próximamente vendré encuerada para recuperarlos. Denle like a mi página. No, OnlyFans. Digo, ay, la marca. Ah, sí, voy a hacer mi página. ¿Todo fans? Solo fans. ¿Solo fans? Sí. ¿Tú todo fans? Ah, está muy bien. Hace unos días estaba escuchando que una chica pudo salir de unas situaciones de violencia que vivía solo por el todo fans, solo fans. Y entonces se me hace interesante que ya hemos criticado mucho esa parte de la comercialización de los de las sujetas. Yo no conozco la página, ¿tú sí? Sí. ¿Por qué? O sea, yo no me... ¿Estás suscrita? Ay, no, yo no pago, eso es gratis. No, no es cierto. No, lo que pasa es que no conozco la como la aplicación y no sé si todo tenga que ver con contenido sexual. No todo. O hay otro tipo de contenido, ¿no? Pero hablándolo, sí, en algún momento sí llegué a pensar tener como un OnlyFans, pero con contenido sexual terapéutico. Ay, a ver, se me hace que se están inventando unas cosas. No nos estamos inventando ese tipo. Hay muchas personas que tienen ciertas parafilias o gustos. Ah, ya te entendí. Ajá, o gustos excéntricos dentro de la sexualidad y que se sienten como juzgados, discriminados, ¿no? Entonces, esa línea es muy delgada. Claro. Y sería como una oportunidad, pues. Obviamente todo el solo fans, tiene que ver con el voyerismo, ¿no? Uh-huh, sí, claro. El exhibicionismo. Sí, pero de pues entrometer otras en la vida de la gente. Claro. Y se piensa que, bueno, a lo menos en la industria de los encueramientos, sí. Se piensa que entre más se pueda ver, más puedes poseer a las personas. Pero hay un mundo muy, muy aparte, muy juzgado, discriminado, poco entendido en las expresiones comportamentales de la sexualidad. No, pues eso sí, la sexualidad es un mal. Ajá. Entonces, en algún momento yo dije, pudiera yo hacer algo así por el estilo, pero metiéndole contenido que tenga que ver con esto, que sea como informativo. Ah, ya, no les des la idea. No, pues ahí están. Hay un montón, ¿no? Yo no lo voy a hacer. Y a quien lo haga no le va a quedar tan fabuloso como a mí. eso sí es verdad. Pero sí tiene, la aplicación no la conozco porque pues no me he suscrito ni voy a pagar, no, obviamente, no. ¿Para qué? Pero sí tienes que pagar la aplicación. Pues sí, pero miren, mejor páguenme la terapia, vayan a mi consultorio. Si ustedes sienten que tienen un comportamiento de la sexualidad un poco extraño y que no se atreven a contarle a nadie. Pues no paguen tanto, creo que les va a salir más barato. Bueno, a la larga sí, porque aparte de que la sexualidad es un mar, claro. Las líneas son muy delgadas, entonces por aquello del contenido... Uh-huh. En internet, que es rápido y fácil, que todo es como fácil y rápido, solo paga y lo obtendrás. Creo que también tiene sus consecuencias éticas, pero pues sí, a mí se me hace interesante que abran su solo fans, su todo fans,
para que puedan explorar otra línea, pero sí tienes que pagar. Tienes que pagar para, y no es contenido sexual solamente, pues es contenido de lo que tú quieras. Y si alguien paga por algo que tú haces, pues bueno, que bienvenido sea el dinero. Es una chulada hoy en día que hacer lo que te guste y que te paguen. Nah, eso es una bendición. No, pero también se requiere de harto tiempo, ¿no? Dedicación y así. Creo que allá es donde ya. Pues lo único que no tenemos es tiempo, nunca. Nunca hay tiempo para nada. No, entonces yo prefiero a este bebé. Yo sigo con mi bebé cuestionándonos. Y por el momento no pienso... ¿Hacer todo fans? Hacer todo fans. Pero es que aparte las redes sociales sí son como muy demandantes. Ah, sí, hay que estar al tiro. Porque ya la información que pusiste en un segundo ya pasó de moda. Sí, claro. Entonces yo digo, ay, no, está muy... Necesitas ser muy creativo, necesitas ser generador de contenido, pero contenido que no sea basura, y la mayor parte de los contenidos tienen que ver con este tipo de información o mal información en relación a todo. Sí, fíjate que es interesante porque que tenga tiempo las personas para verlo, eso no quiere decir que no haya la dedicación por el mismo, pues claro. Que te pases 7 horas viendo algún contenido así en flash, así de flash que lo hicieron, así de flash se hizo. Y si algo nos ha enseñado la vida es que las cosas necesitan tiempo para pensarse, claro. No, para producir buen contenido se necesita tiempo. O eres millonario o para también el momento de reflexionar algo se necesita tiempo. Y que te deje algo, también necesitas tiempo. Entonces, y luego también está todo eso ya como súper competitivo, ¿no? Hay un montón de gente que quisiera enriquecer con... Sí, pero por la lana. Sí, sí. Y creo que ahorita está como mucho esta onda de los videos. Todas las páginas sociales se volvieron videos. Son videos. Ya en el Facebook también lo que ves en 3 segundos. Videos. En Instagram lo mismo. TikTok, videos, ¿no? Ya no estamos en esa época en donde te morías porque no te ponían un like. Y los autolikes, ¿qué tal? Claro, ahora ya te ignoran totalmente y ven ciertos videos. Sí. ¿No? Ya no hay tanta como interacción. No, pues eso era uno de las, ¿cómo se llama? Es una de las consecuencias de la comunicación rápida. Claro. Que se va cayendo y cayendo, y eso es lo que nos va a pasar a los seres humanos, y no es de a gratis, pues tiene una lógica que después podemos analizar bastante bien con una crítica bastante interesante sobre la información rápida, ¿no? Y que en el periodismo también es muy interesante esos conceptos de quién pone la verdad y quién no. Y quién pone lo que se tiene que decir en la mesa y quién no. Y con el Big Data y todo eso es una cosa bien de tercer mundo y que a mí me da un poco de miedo pensar en ese tipo de contenidos relámpago. Pero vamos a ver en 10 años dónde nos vemos. Vamos a ver en 10 años dónde nos vemos. Y pues bueno, pues vamos a darle el tema que traemos el día de hoy. Y esta vuelta era para... Para tenerlos como en como en misterio. vamos a... Nos pagó la nostalgia de en mis tiempos no había cosas. No había eso, claro, en mis tiempos todavía se usaban las cartitas. Muy bien, pero bueno, aquí voy a dar el primer saludito en vivo que nos llegó de nuestro amigo Rafa Beas. Rafa, te mando un beso y un abrazote. Qué bueno que estás aquí escuchando y viéndonos. Y bueno, el tema de hoy es el amor romántico, las otras caras de las violencias. Y bueno, este tema va agarradito de la mano con el tema que dimos la semana pasada, que justamente hablábamos de... ¿cómo lo habíamos puesto? Por aquí de tener la publicidad. Ya ni me acuerdo. Se llamaba falocentrismo. Ah, sí, claro. No, farándula y falacia, las otras mentiras del amor. Pero ahora vamos a... Ahora sí vamos a desmenuzar. A desmenuzar. Tú, vamos. Tú, como siempre, me robas el micrófono. Tú ni así. Es más, se me olvidó hasta el pinole que supuestamente te iba a dar. Pero pues vamos a tratar de que sea un tema agradable. Bueno, no creo que vaya a ser un tema agradable darte cuenta desde dónde amas y a veces en
en las relaciones violentas en las que te mueves, no creo que sea nada agradable, bueno, darte cuenta de eso. Pero sí, o sea, cuestionar, ¿no? Cuestionarte a ti mismo. Ok, Pau, entonces, pues... Yo creo que reflexionar sí es bueno, o sea, es como estar analizando cosas horribles que pasan en la vida. Uh-huh. Las cosas horribles, pues, no son bonitas, pero hay que pensarlas. Entonces, creo que esa es la magia de la mesa que se puede hacer hoy. Y todos los viernes que hacemos es, sí, podemos hablar de cosas horribles, pero es reflexión y tampoco tiene por qué ser tan banal, pero sí entendemos que podría atravesar y darnos, atravesar varias opiniones y darnos cuenta de que sí estamos viviendo algo de violencia y que es otra de las virtudes, si me lo preguntan a mí, del feminismo. Ay, ¿qué hace? Ay, ya me empiezan a caer mal los feministas. Ay, Dios santo. ¿Qué? Les dije que no me dieran cuerda con eso porque no se me acaba. No, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Que es darte cuenta de las situaciones violentas, ¿no? Esto de amiga, date cuenta, no es un chiste, sino que tiene que ver con eso. Sí, pero no quiero que hablemos como, bueno, es que muchas veces se entiende como la mujer como víctima, ¿no? Mm, sí, pues. Entonces tampoco es el chiste, ¿no? No porque hablemos de feminismo quiere decir que la mujer siempre es la víctima de un güey opresor, ¿no? Sino muchas veces que también, exactamente, son imaginarios, sino muchas veces puede ser una mujer que esté atravesada por el patriarcado y sea claro. Ella quien oprime, ¿no? Y que no se está dando cuenta. Entonces, para que quede claro, que sí, sí, cierto, es una razón. Paulina odia a los hombres y come fetos. Sí, come fajitas de células madre todos los días. No manches, mi salud fuera mejor si hiciera eso. Bueno, no sé, también los genetistas que nos digan. Sí, sí, no, no es cierto eso, no le voy a hacer mala fama, no. No, ya la tengo. Ya la tienes, ya, ok. No. Snipets. Y yo soy la todos míos, entonces, ah, entonces es cierto. Ay, bueno, entonces esta mesa parece tan interesante. Podemos contraponer las dos posturas, ¿no? ¿Qué es lo que no se esperaría de las mujeres? Claro, que exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que no se espera? Y esto tiene que ver también con el tema del amor, del enamoramiento, ¿no? Lo que se espera en una relación de una mujer y lo que se espera de un hombre. Y estas expectativas como son reforzadas por la cultura, ¿no? La música, la televisión, ¿no? O esos modelos de aprendizaje que tenemos en nuestra casa. Y yo creo que amamos desde lo que aprendemos o cómo aprendemos. Pues, o de lo que vivimos o de nuestras carencias o vamos a ver desde dónde. Pues yo no lo sé, creo que tú, como tú eres psicóloga, lo puedes entender un poco mejor que yo de cómo aprendemos las uh-huh. emociones más básicas. O sea, parecía ser que el amor es bastante complejo. Digo, no sé dónde está, no es una situación más subjetiva a otros sentimientos más certeros que sí los podemos enunciar más fácilmente. Mire, yo diría. Pues yo todavía pongo en tela de juicio que el amor sea un sentimiento. Pues yo no lo sé, por eso lo pongo. O aquí. Un conjunto de muchos sentimientos, o un conjunto de varias vivencias o experiencias. No considero que sea tampoco una emoción, sino parte de muchas. Cosas. Entonces. Es por eso que creo que es más subjetivo y más. Claro. Unos perritos. Es más subjetivo y más más complejo. Porque está cargado, es como el sufrimiento, yo lo podría poner así. Uh-huh. La palabra sufrimiento no es una emoción así muy, muy, muy identificable rápidamente, pero sino es el cúmulo de muchas cosas y que está cargada culturalmente también. El sufrimiento está cargado de claro, muchas cosas. Claro, porque el sufrimiento no es una emoción. ¿Qué es el sufrimiento? Podríamos decir que es ¿Qué? No. Es un sentimiento y habrá que ver, o sea, vamos a tenerle que dar la vuelta a lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Sí, para poder identificar. No, para poder, ajá. Entonces yo creo que el sufrimiento también es parte de varias, se supone que las emociones son de corta, de alta intensidad y de un pequeño momento, ¿no? Uh-huh. Como la de sorpresa, no puedes estar como sorprendida. ¡Ah! No, o sea, no puedes estar asustada, ¿no? Pero inquieto sí. Exactamente, ¿no? Entonces las emociones ya tienen que ver con un aspecto como más profundo, más de una larga duración.
¿no? Por eso el amor es como... ¿Cómo eso? Ajá, te tiene una larga duración. El enamoramiento podría entrar como una emoción, ¿no? El dolor, el miedo, ¿no? Pero no la angustia, el miedo. Pero no, exacto. Ah, digo, la angustia es algo que te da, ajá, miedo. Por eso dicen que la ansiedad también podría ser una emoción. Que es la traes ahí, Ajá, porque la estás sintiendo constantemente. La emoción, todas las emociones sí tienen, o sí, sí causan en ti un efecto físico, un efecto fisiológico. ¿Sí? Hay gente que se enoja y se le ponen las orejas calientes, ¿no? O la tiembla, pan. ¿No? O se le estaba la quijada, o cuando tienes miedo te paralizas, o tiemblas, ¿no? Cuando estás feliz ríes, a carcajadas, entonces se sienten dentro de el cuerpo y tienen una duración pequeña, ¿no? Cortina. Exactamente. Entonces, podríamos categorizar entonces, para ir entendiendo, podríamos categorizar el amor en una emoción, ¿no? El enamoramiento en una emoción. Ajá. Sí. Y también en un jueguito de palabras, ¿no? Enamorar, miento. Pues sí, claro. Siempre habías dicho eso. Enamorar, miento, porque voy a mostrar la mejor parte de mí. Claro. No me voy a mostrar así. O voy a mostrarme justo como la persona necesita que me comporte, verme, ¿no? O necesita, ¿no? Para que se enamore de mí o para gustarle. Hay gente que está bien engañoso, sí, que si me lo pregunto. Enamorar, miento. No manches. ¿No? Sí. Y tu novio no vio. Entonces hay que conseguirte un sí vio. Entonces, ¿un sí vio? Ay, ya estás bien lacaniana hoy, no sé. Pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Porque en el enamoramiento sí mostramos una parte, o sea, no es un conocimiento total de la persona para decir, bueno, la acepto con su totalidad, sino acepto una parte que él nada más me está mostrando o que ella me muestra, ¿no? Y que al paso del tiempo, eso que me gustaba de ella va a ir cambiando, porque ya la voy a ir conociendo. ¿Me explico? Sí, pero es algo que hacemos todos. Pero yo no sé si sea más cultural o tan de emoción, pues. Porque lo sientes, esas mariposas en la panza, ese pensar el otro. De hecho, lo asimilan como el resultado de una droga, ¿no? Sí, claro. Esa parte, claro. Por todo lo que... Tu cabecita inundada de químicos de bonitos. De químicos, sí. De químicos bonitos. Pero no sé si también sea una parte, como más social de, si siento todas estas cosas, entonces lo asocio a todo esto. O sea, ¿cómo explicarlo? Porque en mi cabeza sonó bien lógico, pero aquí ya no. O sea, estoy sintiendo todas estas maripositas en la panza, mi cabeza inundada y todo, inundada de químicos bonitos que me hacen sonreír y todo eso, y eso lo asocio con esta emoción que es enamorarse, porque es bastante automática, ¿no? Sí. No pareciera ser algo planeado, sino automático. Entonces, socialmente, cuando siento esas cosas, ya digo, estoy en enamorado, este proceso de enamoramiento, y que ojalá fuera tan consciente. Eso es a lo que voy, que esos procesos ahorita, como lo ponemos en la mesa, parece muy sencillo. Pero si lo racionalizamos, pues tiene que ver con lo que se espera que reaccionemos de ello. O si lo racionalizas o lo culturalizas, pues, ¿no? Sí. O de si de verdad estoy, esto que dices del enamoramiento, si de verdad estoy mostrando mi mejor rostrito, o sea, porque ese proceso es más social, no es que yo diga, ay, para enamorar a fulanito tengo que hacer esta cosa. Ay, pero a mí me da miedo eso. Si tú sabes que eres un chimpancé. Ajá. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué más? No, no te vas a comportar como chimpancé. Ajá. No vas a salir la otra corriendo, ¿no? Mejor. No, pero... Vayan escribiéndonos sus tácticas de enamoramiento que haya por ahí. Tácticas no, porque soy un desastre. Pero sí podemos platicar de... Eso es a lo que voy, o sea, como este proceso que podría ser muy racional de cómo me voy a comportar con el otro, con la otra, para que este enamoramiento se dé, si no es algo más natural. Pero también entra esta parte del juego de la seducción y ese tipo de cosas, pues. Que eso ya no podríamos hablar de tan chimpancé, sino que ya es un proceso pensado y racional. Entonces tendríamos que hablar de los seres humanos perversos.
perverso en el sentido del engaño. Pues. Sí, claro, perverso en el sentido engañando. Del engaño, de la manipulación, sí. Que también existe dentro de... Ah, sí, pues a lo que voy. Pero sí, sí, ¿no? O sea, si hacemos eso, hacemos un supuesto de que todos somos horribles. Claro. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Claro. No creo que necesariamente tengamos. Y lo voy a ir apuntalando sobre el tema, ¿no? O sea, sí, para allá vamos, ¿no? El enamoramiento, por eso digo enamoramiento, ¿no? Muchas personas creen que el que te esté stalkeando o el que te escribe mensajes o es parte de enamorarte, ¿no? Es parte de que te acosan. Entonces hay una línea bien delgada, ¿no? entre ese juego del enamoramiento, del acosar, claro, a la persona, claro, ¿no? O sea, está como súper delgada esa línea. Pero hay una palabra, ajá, mágica entre esa línea. Espérenme. Ándale, te esperamos. Porque estoy a punto de toser horriblemente. Esa línea delgada, pues, se llama consentimiento. Claro. Y miren, jugando a tus bonitas palabras, consentimiento. Consentimiento. Nada más si con respeto. Si consientes, pues está muy bien, ¿no? Porque mucha gente, como estos memes que hay de que, ay, si está feo te acosa, si está guapo, no, ajá, es muy sensual y todo, ajá, pero creo que tiene que ver con el consentimiento. Pero aparte tendríamos que hacer como este supuesto, si necesariamente todas las personas que están en este proceso de enamoramiento harían ese juego de mentir, que si es algo que pareciera ser incontrolable, que pareciera, uh-huh, que se da y ya, y quieres mostrar tu mejor rostro, ¿no? Yo creo que ni se dan cuenta que están como mintiendo hasta cierto punto. Eso es a lo que me refiero, que si es de manera consciente y planeada, eso es de psicópatas. Es claro, claro. Pero también no podemos descargar toda la responsabilidad de, yo te ando estalkeando porque te quería mucho, que esa es la otra arma. No, o sea, de dos filos, pues. Por eso esa línea sí la entiendo, pues. Sí entiendo la finura. Mira, ya viste las 50 sombras de Grey. Sí, ya me reí como ya, loca. Ajá, o sea, ese es un claro ejemplo de acoso lo que hace, sí, claro. Cristian. Y luego vi hablando de videitos rápidos, perdón, vi un videito que si le pones una musicalización diferente de película de terror, es una película de terror. No, y se ven las escenas muy, sí, sensuales, ajá, pero la música es esa de tensión de terror y es una película de terror. Sí. Asesinando a una morra, o sea. Claro, claro, o sea, que y ahí es donde entramos en esta confusión, ¿no? Digo, yo, en mi muy particular punto de vista, a mí me queda claro que, a mí no me enamoraría Christian Grey, a mí me daría miedo, yo ni siquiera le hablaría. Miedo. ¿No? Ni si, ya quisiera tener la pinche suerte esa, ¿verdad? Que no creo que nunca jamás en la vida, pero no importa. Es otro punto, que está, el amor romántico que vamos, uh-huh, a hablar, está basado en el imaginario, en un, claro, imaginario. ¿Qué contexto? Si usted no ha visto 50 sombras de Grey, uh-huh, quiere decir que ha vivido en un hoyo. No la vea. Tiene que ver con eso, ¿no? Típico ricachón que se enamora del amor magnate inocente, del amor inocente, que no sale tan inocente, morra, ajá, perversa. También. No. Entonces, si la vemos desde otro punto de, claro, vista. Claro. Y el chavo súper acosador, que se vale de sus millones para acosar a las personas, para seguirlas, para investigarlas. ¿Por qué? Porque la ama, dice. No, pues primero que la quería hacer como su sumisa, entonces estamos hablando de una relación de poder ahí por parte de él y de una violencia, psicológica. Pues es que es violento él en todos. En todos lados, sí. Ajá. Pero supongamos que eso ya, Y por más que lo tratan de justificar en la primera y en la segunda película, es un vato sea, que es... Hay dos. Tres. En la segunda. Sea. Pero también eso habla mucho de cómo responde la sociedad de esa culturalización, que es el mismo cuento siempre contado de manera diferente. Claro. Y que haya tres películas, ya me quiero bajar del mundo. Pues bueno, hubo, o sea, hubieron, habla como de... Hubieron tres libros, ¿no? Son tres libros. Yo me enteré que hubo tres libros porque me acuerdo que una chica, ay, no les voy a decir su nombre, que yo cuando estaba haciendo prácticas de filosofía, allá, pues cuando yo era joven, ¿verdad? Ahorita ya no. Y ella estaba haciendo su ensayo de filosofía de un libro de 50 sombras de Grey. Uh-huh. Y yo dije, maldita sea, ¿qué es esto? Y me fui a la biblioteca y lo tenían, efectivamente. Uh-huh.
Y dije, no manches, amiga, pues reprobada para siempre, no les voy a decir qué prepa, ni cuándo fue, ni en qué generación, hace muchos años, de hecho. Fue en una prepa de otro país, de hecho, no fue aquí. Lo cierto, sí fue aquí. Y me enteré de eso y dije, no, pues esta morra no ha visto nada, ¿no? Y dije, no, esto no es filosofía y así, ¿no? No sé si siguió o no, o la decepcioné de la vida, pero me enteré de eso. Dije, ah, pues este es otro cuento de hadas contado de manera diferente. Es un Bella y la Bestia, igualito, claro. Igualito. Que juega con el poder de la bestia, que es simbólica, muy simbólica, sí, claro. Y con la morra inocente. Y dije, ah, pues esto es lo mismo. Hasta me tomé la libertad de leerlo todo. Y ya cuando vi las películas, pues ya lo vi más fácil. Ya, esperen las películas, no lean los libros, ¿para qué? Es esta historia contada con diferentes personajes, pero con el mismo trasfondo de la historia. Sí. Entonces, por eso... Eso habla mucho de la respuesta que haya tres películas, habla muchísimo de lo vendible. De lo vendible. Lo vendible que son esas historias. Y lo que las mujeres, pues, esperan, porque sí fue un libro obviamente hecho para mujeres. En silencio, antes, ¿no? De que me suene. Pues puedes regresar la llamada a la hora de los comerciales, si es importante. No, pero se me olvida que siempre lo pongo en avión y hoy no. Por estar leyendo también. No, pero no lo pongas en avión, así me ayudas con los comentarios, ah, con los tantos comentarios, no, que nos ponen en la página, sí, de Facebook. No, ahorita nada más en silencio y ya, ahorita. No vaya a ser que todos los fans de todo el mundo nos digan, ¿por qué no me contestas? Ay, allá, sí, en Europa. En Europa. Ah. Yo no vi 50 sombras de Grey, ¿de qué se trata? Pero es hecha por una escritora mujer. Es una escritora mujer, sí, claro. Y está hecho como para mujeres, pero también de cierto rango de edad, ¿no? Claro. O sea, no sé si el público tienda a ser más... Mira, me acuerdo yo que en esa época estaba yo... Hace muchos años, yo desafortunadamente perdí unas vacaciones por leer los libros, pero pues cuando leo algo, pues ya no lo suelto. Aparte, pues eran pues muy recomendados por cierta persona que su sangre fluye por las mías. No voy a decir quién es, no voy a decir quién, pero la amo. Devuélveme mis vacaciones. Y yo leía los libros y yo prácticamente me la pasé encabronada leyendo los libros. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué la pasé así, ¿no? Me encabronaban cosas que hacía como el personaje. Y yo recuerdo que en ese momento tenía pacientes adolescentes que estaban leyendo la... Adolescentes. Yo pensé que era para un público más mayor. Espera. Y las chavas así, las muchachas como que, pues no, es que no está divertido. Ajá. O sea, no está divertido porque se casa con él a los 21. Y no a los 22. Y no, o sea, no está divertido porque no como... Bueno, a lo mejor las pacientes que tienen en ese momento, como el libro era un boom, ellas decían, pues yo quiero, o sea, mi proyecto de vida no es terminar la licenciatura o terminar mis estudios y casarme, mi proyecto de vida es hacer como más cosas. Y no les parecía como fuerte las descripciones sexuales, que es el libro donde la gente así como que... Los adolescentes se llaman de corbata. Entonces decías, bueno, pero y había señoras que estaban leyendo el libro y las señoras así súper súper emocionadas, súper deseantes de tener una historia así, y eran mujeres que oscilaban a los 40 años, sí, de 35 a 40, 45 años, que yo estaba dentro de ese rango de edad y había como comentarios que decían, nomás de la primera escena sexual, yo ya estaba súper humedísima, ¿no? ¡Ándale! Y yo decía, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¡Dios! ¿No? Eso también es importante porque dices, ¿por qué no respondo a lo que respondo? Exactamente. Entonces yo lo volví a releer y yo decía... ¡Ya no lo leas! ¡Ya no lo leas! Metiéndome la mano al calzón. ¡No! Porque ni... Oye, ¿era tu libro de alguien más? Era el libro de alguien más, me lo prestaron, ¿no? Okay. Entonces, ¡quémelo! Y yo así de, es que no, o sea, ¿qué pasa que hay en mí
¿qué pasa que hay en mí? Pues que el personaje no me erotizaba, que el personaje no me gustaba, ah, sí, no, que el personaje no respondía, porque para mí yo lo asumía como un vato violento, pues con muchos sus millones y todo lo que tenía, yo lo asumía, no, qué horrible tener una para un, algún güey así, pues, ¿no? Que no se hace responsable de sus emociones y que busca hacer responsable a alguien más y trátame bonito porque sufrí mucho en mi vida. Güey, pues bravo, no, te aplaudo, ¿no? O sea, para que veas cómo no está. Mames. Y es lo que hablábamos de que el punto aquí no es saber quién la pasa más culero, si las mujeres, ay, se me olvida que sí puedo decir groserías todavía, algo así cuando digo grosería. No quiere decir quién la pasa más culero, si los hombres o las mujeres. Claro. Sino que cómo vamos alimentando ese imaginario cultural de lo que debías responder, y hasta tú te lo preguntaste, o sea, a mí se me hace interesante que hayas dicho eso, de qué me pasa entonces. Sí. Y me imagino otras personas que hayan tomado otros rumbos de sus vidas, que digan, ah, entonces yo tengo que adecuarme a eso. Pareciera ser como una historia que no pasa ya, pero sí, sí pasa que te tienes que adecuar a cómo debería, sí, o sea, cómo debería pasarme y cómo debería de responder a esto que me están presentando, ¿no? A la teoría de un sujeto o sujeta millonaria, millonario, bien buena, bien bueno, y que controla todos los aspectos de tu vida, parece ser que es muy importante. Perdón. Parece ser que es lo más importante del mundo y que tú debes de responder a eso como algo positivo. Y viendo las imágenes de, digo, los imaginarios culturales de cómo deben de responder las mujeres y cómo deben de responder los hombres, ajá, sí se espera, es lo que quería llegar, sí se esperan cosas diferentes de los hombres y de las mujeres. Eso necesariamente... Claro. Apunta al otra vez al deber ser, a cómo deberían de ser las mujeres y cómo deberían de ser los hombres. Y mucha gente sí se pregunta, entonces hay algo, igual que tú te preguntaste en el libro, hay algo raro en mí, entonces que no apunta a lo que debería de apuntar. Y sí se convierte en una problemática en las relaciones interpersonales, no solamente en las de pareja, ya digamos, da igual. Claro. Pero en otras sí se convierte en un conflicto, cómo debería de esperar el otro o la otra, y que también podemos ir alimentando ese mito, porque es un mito, ahorita platicamos de eso, cómo vamos alimentando ese mito de respuesta a una emoción o un sentimiento que lo diferenciabas. Entonces, también creo que es importante ir puntualizando, que creo que eso es muy difícil para nosotros los mortales, ir puntualizando las emociones o los sentimientos, porque a lo mejor esa morra tenía yo qué sé, susto o emoción porque gustarle a alguien, pero su enamoramiento fue puesto en las cosas que el sujeto le daba. Claro. O en la chantaje emocional que le hacía, uh-huh, etcétera. Pues. Claro, pues es no, en el falo simbólico, no, sí, en el falo real, ¿no? Sí, ahí está puesto. Que todo lo que, que es cuando te digo esta parte de enamoramiento, uh-huh, ¿no? Porque no luego le dijo, soy un sádico, ¿no? Primero no, pues le corre. Ajá, primero la sedujo, primero le muestra, ¿no? Se pone como, o sea, yo me la pasaba infartándome, o sea, que me digo que de la nada. Tú, así, claro, yo estaba súper, yo leía y digo, no mames, o sea, estás bien feliz en el antro y te pones pedilla y estás con tus amigos y la chingue, de repente te sale ese güey a proteger, o sea, a cuidarte del vómito y tú, de que te pusiste pedilla y te vomitaste como muchos nos pudo haber pasado y dije, no mames, qué pinche miedo. Y atrás de ti como un psicópata. Sí, o sea, que o esa protección, qué miedo, ajá. Y pero yo no sé si sea protección, es como control, ¿no? No, pero la idea. La idea de protégeme o te estoy protegiendo, te estoy cuidando. O sea, que eso es lo que digo, realmente preguntaría, pregunta abierta, chicas, contesten. ¿Eso es lo que buscan en una relación? O sea, ¿qué se busca en una relación de pareja? Eso ya no es común. Porque no nada más, o sea, y si no han visto 50 sombras de Grey, de seguro vieron Crepúsculo, que es lo mismo, la saga, no, pues que todas. Es lo mismo, pero pues en vampiro brilloso. No le hagan eso los vampiros. No, por amor de Dios, qué cosa tan horrible. Pero bueno, que es como la misma fórmula. Si no vieron eso, pues Mariada del Barrio, pues Marimar. ¿No? Todas las tres Marías de Thalía, ¿no? Ahí están y es esa parte de cuando hablamos de la romantización, pues, uh-huh, ¿no?
de, y no dijera del amor, sino de la violencia, cómo se romantiza, sí, la violencia. Se justifica a través de, ajá, de eso que se considera como amor cuando definitivamente pues ni sabemos qué es amor o desde dónde amamos, ¿no? Y no nada más se ven en las películas, en las telenovelas, ¿no? Se ve en las canciones que se están escuchando, en la música que, ¿no? Que de repente yo pongo unas divertidas con las canciones que están como de moda o con las canciones que prenden a las mujeres en ese sentido de ahora que estábamos escuchando a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo iba? Cántalo. A la Josa, ¿no? La de prefiero ser su amante. Ya, Simón. Y yo así, no, por favor, mujeres, no se hagan eso, no prefieran ser amantes, ¿no? Mira, pues cada quien sabe cómo, cómo funcionan sus relaciones. No. Pero creo que es como el de esperar, como que en esa rolita que para lo que les contaba en las otras sesiones anteriores, que ya parecen sesiones, perdóname, de cómo la liberación sexual de las mujeres va encaminada hacia esta idea de que, ay, sí, mira, yo tengo muchos amantes y soy genial, y a la objetivización. Sí, otra claro, vez, otra pero vez, otra vez, vez cuando otra tú vez. Tienes un amante, ¿dónde estás poniendo, en dónde estás colocando a ese hombre? Pues en objetivización. ¿Pero en dónde? O sea, que tienes que estar peleando por un hombre. Sí, claro. No es tanto de que no tengan amantes, eso es pecado. No, o sea, no va mi línea por ahí. Acuérdate del TikTok de la niña que dice, Dios dijo, no desearás la mujer de tu prójimo. Nosotros estamos libres de eso. Pero aún así, mi comentario no lleva un juicio de valor. Más bien lleva, o sea, ¿por qué tener que estar peleando hombres? O a quien sea. O a quien sea, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que, o sea, en qué posición estamos poniéndolo? Uh-huh. Cuando hay miles ahí, o cuando te ven disfrutar de la soltería, pues es hermoso. Pero cuando entras en este tema de, ay, es mía, es... No, por la competitividad, o sea, eso de la aprobación. Eso no se me hace parte como una liberación femenina, no lo es. Es muy contradictorio, aparte. Claro. Porque te encierra en una ideología diferente. Encierran en una jaulita azul, antes era rosita, pero ahora es azul, ¿no? Entonces, las cosas que van considerándose valiosas y permisivas a través de los comportamientos sociales y culturales, se van haciendo permisivas para un lado, otra vez, para la gente que tiene el privilegio de hacerlo, y para la gente que no tiene el privilegio de hacerlo. Dile, prefiero ser su amante a, no sé, a una persona que... Yo que sé, que está en unas situaciones de violencia económica, por ejemplo... O y sí, yo salgo a perrear todas las noches, dile eso a las morritas que están cursando la secundaria y no saben si van a poder seguir estudiando en su vida. Entonces creo que va cambiando conforme a lo que se va considerando valioso dentro de una sociedad determinada. Uh-huh. Y por eso este discurso de falsa liberación y que ya todos somos iguales, nos coloca como que ya todos tenemos la oportunidad precisamente de objetivizar al otro, y estoy buscando mi oportunidad para poder yo hacer lo que hicieron conmigo. Entonces, eso se me hace bastante perverso, porque es una idea como, es una idea ilusoria de querernos poner en una situación de poder para tratar al otro de esa manera o la otra, y que eso se va atravesando con las ideas también de por una parte de consumir y con las otras ideas de controlar al otro y a la otra, que pareciera ser muy valioso que tú puedas tener el control de los sujetos y de las sujetas, porque no solamente se ve en las relaciones interpersonales, se ve en el trabajo, en la familia, en todos lados, que mientras más control tengas, eres más poderoso, y ese control se va difuminando si es económico, si es con chantaje emocional, si es de cuidado, si es de un montón de cosas. Entonces creo que ahí hay un puntito interesante sobre lo que se considera valioso y cómo va cambiando. Por eso las formas de este amor romántico que platicamos, y del enamoramiento y de hacer parejita, va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Pero en el fondo estamos por ahí rozándole a lo mismo. O sea, yo no sé si... ¿Qué?
Es que no sé si se va cambiando o si se va hablando. Si se va hablando, si ya la liberación no tiene que ver con una liberación sexual, más bien tiene que ver porque, porque la infidelidad existe hace un chingo de tiempo, el poliamor existe un chingo de tiempo, las parejas swingers existen hace un chingo de tiempo, los tríos, las orgías, todo ese tipo de cosas existe desde hace un chingo de desde más. Más allá de cuando hicieron dos, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Supongamos, o sea, desde el origen de los tiempos, esto ya existe, pero no existía la posibilidad de que la mujer pudiera expresar qué, ¿no?, sucedía. ¿Qué sucedía? Ah, como entre lo público y lo privado. Exactamente. ¿No? Y de hecho ya hasta un librito que habla acerca de las etapas de la sexualidad, ¿no? Que de la sexualidad en la época victoriana y que te lo va diciendo, claro, ¿no? Y cómo ahorita, actualmente, la mujer ya se anima, ¿no?, a ejercer su derecho a expresarse sobre lo que quiere y sobre lo que no quiere, ¿no? Sí, ese dilema está bastante interesante de lo público y lo privado, porque claro, la sexualidad de los hombres siempre ha sido muy pública. Sí, y era justamente... Y permisiva. Claro, y era justamente lo que... No, estoy así como choqueada por haber estado escuchando tanta basura, tanta pendejada en la tarde con la música. Y yo decía, ¡no! Ay, bueno, yo veníamos escuchando música para poder entender un poquito. ¿No morir en el tráfico y entender un poquito de cómo le está, qué es lo que se está escribiendo o cómo se está expresando el amor? Actualmente. La violencia enmascarada de amor, ¿no? Claro. Entonces, por ahí escuchábamos a Bad Bunny con su... ¿Cómo se escribió? O sea, con el tití, con no sé qué decía, que me las voy a llevar a todas a un VIP. Que le estaban preguntando cuántas novias tenía. Sí, y él empieza, entonces él desde acá, ¿no? O sea, como hombre que se espera... Tiene que tenerlas todas. ¿No? O sea, a todas, ¿no? Entonces, y habla de las parejas que ha tenido y de que su primer amor talía y que ese tipo de cosas. Y la mitad, el 50% de la canción no la entendí ni más porque ese güey yo creo que necesita como terapia de lenguaje porque no así es la rola, así es la rola. Desde que empezaron a cantar con su bla, 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 bla. Sí, ya, eso ya. No. Bueno, ya. Digo, ya es la crítica de la música. Claro. También. Estamos en otra época para la gente joven que nos escucha, lo sentimos sí, mucho, pues, o para los que son los que, pues, los chavitos que nos ven, si quieren váyanse a dormir. No, esto es algo muy importante, esta información pero, sí, después. Es información que cura, la verdad. Después, pero en los hombres es de, tengo que mostrar, o tengo que decir, a cuántas mujeres tengo, a cuántas les doy, a cuántas me he hecho, a cuántas, Ubicamos que este sujeto está poniendo en una situación de objetivización a las mujeres y ahora está con este discurso. ¿Crees sexual, que él se está poniendo en una posición a las mujeres de a todas sus novias? Sí, pero en esta falsa liberación ahora el objeto es él. Por eso. Porque él es el que, o sea, yo me las voy a llevar a un VIP, ¿no? ¿Quién está abusando de quién, amigo? Entonces ahí. Eso es lo que voy a esta fase de liberación. Apunta a como mover como estos roles que ahora yo me voy a poner en esta posición de poder pues porque puedo o porque te puedo chantajear con lo que yo tengo. Pero no deja de ser perverso y la normalización de la violencia aquí es que utilizar algún tipo de poder, el que tú tengas, el que sea que tengas, aunque sea simbólico, o económico, o psicológico, el que tú quieras, psicológico digo por el chantaje emocional, que a veces no hay ni un peso de por medio, ni te está chantajeando claro, por lana, ni por lujos, ni por nada, no, solamente este chantaje emocional, y cómo vas colocando a la gente, a las personas como objetos, porque les quitas, cuando hacemos ese tipo de chantaje y lo del enamoramiento que decías, le quitas la posibilidad de decisión. Cuando quitas una posibilidad de decisión, pues quitas la libertad. Si quitas la libertad, pues el sujeto no tiene voluntad. Si el sujeto no tiene voluntad, ya no es sujeto. Ya es objeto. Es objeto. ¿No? Entonces, de alguna manera estás quitando el poder de decisión del otro y de la otra. Es como el Chabelo que te decía, ay, qué anciano ando hoy. Que bolsa derecha o izquierda. Ajá.
Entonces, si yo no veo, pues ya, ya valió, ¿no? Ahí no, no tengo capacidad de decidir. Pues digo, ¿quieres la pluma o el celular? Ahí es una realidad tangible que tú puedes decidir. Claro, y que bueno, no es la canción mala de... Bueno, no sé cómo... ¡Te traumaste! Ya no hay que escuchar eso. No, yo no voy a escuchar eso. Ya me regresé a escuchar lo que... pura música clásica que acostumbro yo. No, 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 sí, no, claro, con mi copa de coñac y mi puro. No nos podemos fumar, pero no, un purito con coñac. Se agradecería. Sí. Bueno, pero me queda claro que no es porque sea Bad Bunny ni canción, sino que es una representante de la cultura, ¿no? De esto que te dice, claro. Cómo, ¿qué es lo que se supone que debo que debe ser hombre? Y cómo aman los hombres, ¿no? O sea, como ese falso amor que introyectaron los hombres en la cultura, ¿no? Ah. Como un hombre tiene que ser infiel, un hombre tiene que ser así, un hombre tiene que tener muchos... Y su deseo sexual es incontenible. Exactamente. E irracional. Ajá. ¿No? ¿Y nosotras qué? ¿No? Entonces, también las mujeres, ¿cómo? Las mujeres son las que se pelean a los hombres, las mujeres somos las que sí, nos ponemos como en competencia con la otra mujer. Por la aprobación del sujeto. Por la aprobación del sujeto, ¿no? Y veníamos a escuchar también a la Karol G cuando canta la de Mami, ¿no? Que dice, a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico, mami, ¿no? Entonces dice, pues bueno, por algo te cambiaron, o sea, a todas nos cambian en algún momento, por algo, ¿no? O sea, no, esa es una realidad y hay que superar eso y hay que... Pero eso también sí me parece como de la secundaria. Claro. Tu mamá es tan fea. Ajá. Por favor. No, o sea, entonces esto es lo que se supone, lo que nos dicta una cultura, la sociedad, esos introyectos sociales en relación al amor, desde dónde me tengo y qué tengo que tolerar, ¿no? Dentro de una relación de pareja. ¿Hasta, ¿no? dónde? ¿Hasta dónde alcanza? ¿No? ¿Hasta dónde me tengo que pelear con la otra por un güey que creo que a lo mejor tiene palo de oro con incrustaciones de diamante y doble platino o algo así por el estilo? Pues ya suena al Oscar. O sea, no tienen un Oscar ahí. No es un Oscar, amigas, los que tienen, dense cuenta, ¿no? O también, por otra parte, los hombres, pues, ¿no? ¿Sí? En esta que también porque se me hace una carga como pesada, ¿no? Cargar con como estos introyectos culturales y sociales, no por ser mujer, no por ser hombre, o no porque ella es la víctima o él es el malo, ¿no? Sino porque ni siquiera se han atrevido a cuestionar por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. ¿O cómo te gustaría? No, ¿cómo? Porque, o sea, porque no. a mí no me parece algo descabellado que alguien diga, no, pues yo quiero esto. Y eso es una oportunidad de decidir. Claro. A mí no me parece descabellado. Pero situándolo fuera de... Pero es que está fuera bien. De roles de género, si lo situamos fuera de eso, creo que la problemática va por, otra vez, el nulo cuestionamiento hacia nuestros propios comportamientos como seres humanos, pero como seres humanos así nada más, así bien fácil, que todavía... tenemos mucho, parece ser que no pasa, pero que sí estamos dentro de los canales del deber ser. Eso creo que es muy potente para las personas, que estamos dentro del deber ser, de qué debemos de hacer y qué se espera de nosotros según nuestra posición en la que estemos. ¿Y si por eso la Karol G puede decir, si era esa sujetada, sí. Por eso ella sí puede decir, ay, pues me vale, yo me... hago lo que viene siendo la relación sexual, iba a decir la otra palabra, ajá, con quien yo quiera y no me importa porque está en una situación de poder. Eso no, creo, no era la Karol G, era Anita. Ah, pues quien sea, pero... Bueno, realmente lo dijo Lucía Méndez, con sus chips. Ay, mira, hace mucho que ya le dijeron muchas, que ya habíamos dicho eso, con sus 7 chips sexuales. Ah, bueno, eso es otro ¿qué? Chiste local. Es que ustedes no saben qué bizarradas nosotros andamos viendo para sacar los programas adelante. Pero se nota el trabajo comprometido que tenemos con la mesa. Sí, es cierto, ya le había dicho, ya se me fue lo que iba a decir para la Lucía Méndez. Bueno, sí, aparte de los chips sexuales, pero que ella, no quiero que perdamos de vista, que el PETS es la situación de poder en la que se ponen claro. Las personas. Ella, la Lucía Méndez, puede decir
que está en esta situación de poder y por eso controla. Y creo que el deseo ahí muy muy primario de la palabra, pues el deseo ahorita, permítemelo, aunque sea muy, muy complejo la palabra deseo, pero es ponernos en una situación donde tengamos poder. Entonces, y ya sea por muchas maneras, estas situaciones de poder no se deben de perder de vista, porque son las que permiten que otros tipos de violencia se den y que se vayan normalizando las situaciones de violencia con situaciones de poder. Entonces, para que alguien pueda, o sea, para que un sujeto, una sujeta, pueda desvincularse de la horribilidad de la carga que está viviendo a través de la culturalización del amor romántico como un mito o como lo que se espera, pues tendríamos que perder nuestros privilegios de poder. Y eso es muy complejo y nadie quiere perder sus privilegios de poder. ¿Qué es más importante? Que yo diga, sí, yo tengo a todas las viejas del mundo. O que el sujeto diga, yo tengo a todas las viejas del mundo, no nos cambia mucho del paradigma, sino lo que se espera de ese tipo de relaciones, de perder, de perder los privilegios. Por eso esta normalización de la violencia a través del amor romántico permite que se haga algo muy cotidiano y esperable. Y hasta esperable, a mí por eso se me hace perverso, y hasta esperable que te comportes de tal o cual manera. Y los castigos sociales son muchos. Y ya si no, ay, no mereces empoderada si no tienes tus 7 chips sexuales, pero eso es una relación, eso es un chiste local de Lucía Méndez. Es una situación de poder en la que ella está y de privilegio en la que ella está. Es lo mismo que esa morra diga eso, que el Christian Grey le diga a la morra, ay, es que nadie te lo ha hecho como yo. Es exactamente lo mismo, porque está en una situación de poder. Cuando les quitas eso, pues nada. Pues que queda, no tienes nada, pues. Entonces creo que está basado en las situaciones de poder. Creemos que nuestro poder es así como un pulpote gigante, un kraken, pero pues no, la si vamos es que quitando no. Las situaciones. Esa creencia, si creemos que el otro tiene poder o creemos que nosotros poder, no tenemos pues nada realmente, ¿no? Entonces vamos a ir eliminando como esas creencias limitantes, irracionales, que no nos permiten a lo mejor tener una experiencia menos violenta del amor. Entonces está como bien cabrón hacer eso. No. Eso está bien difícil, porque ya como hablamos de esto del acoso y del ligue, uh-huh, que es una línea muy delgada, creo que sí está en una línea muy delgada también lo que esperas del otro, porque esta idea como también de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, de actitudes que esperas del otro, ajá, y que te responda de cierta manera, sí, que si las vamos leyendo así fuera de nuestras relaciones, así de alguien que vive en Marte, que no sé aquí, que espera que el otro le cuide, ¿no? Claro. Y dices, pues si lo vemos así fuera, decimos, pues sí, queremos cuidado, queremos protección, queremos tal cosa, queremos, etcétera. Y se va haciendo la línea más estrecha y más estrecha en lo que podría ser un mito de lo que se espera de nosotros y lo que hemos venido criticando este rato, entonces, ¿qué esperas de las relaciones interpersonales? ¿O qué esperas de esta idea de amor que no sea violento? Claro. Y la pregunta es esa, ¿podemos amar de manera diferente? ¿Podemos enamorarnos de manera diferente? ¿Sin el miento? Yo creo que sí se podríamos, puede. ¿Podríamos, ¿no? Sí se puede, pero antes de eso, no, la chamba no está en el otro, ¿no? En el esperar del otro, sino en el esperar de ti, ¿no? En el que también conozcas las formas en las que tú puedes ser violenta con el otro, ¿no? O sea, yo he escuchado también discursos de mujeres de que es que que controlan al marido a través de la sexualidad, ¿no? Y que a través de la sexualidad, pues yo sé que si lo tengo así como contentito, ¿no? Ay, voy a obtener esto o aquello o el otro, ¿no? O cuando las mujeres se rehúsan a tener relaciones con el hombre, que el hombre pues va a estar enojado y se la va a estar haciendo de pex todo el día, ¿no? Uh-huh. O sea, como ese tipo de cosas. Sí. O como cuando te casas con alguien o vives con alguien, pareciera ser que se asume una carga materna en las mujeres, claro, de voy a cuidar a este hombre, ¿no? Voy a cuidar sus emociones, sus calzoncitos, sus garritas, la comidita, bla, bla, ¿todo? Bla. Entonces, pero son cosas que no se hablan, ¿no? Entonces, dentro de lo que las mujeres
Esperan, dudo mucho que, bueno, habrá alguien que sí diga, yo espero almidonarle los cuellos de sus camisas para que se vaya a trabajar muy divinamente, ¿no? Sí, me queda claro que pudiera haber eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se hablan, que no se nombran y que se dan por hecho de ya te casaste con él, ya vas a hacer todas esas labores de cuidado que su mamá hacía. Entonces no te estás casando, estás adoptando posiblemente a un sujeto. Entonces, no compren la adopción. También por otra parte los hombres es que si no soy buen proveedor, no proveo bien y si no cojo bien, entonces no soy un buen hombre. Porque pues están poniendo su valor allí. Entonces, falocéntrico, sí, ¿no? Sí, están poniendo su valor ahí. Si no es el falo real, pues es el falo simbólico que va en la cartera. Y hasta dónde te alcanza. Entonces, literal. ¿No? Y decir, bueno, yo como hombre que también que busco, o sea, que te mantenga, no sé, porque luego salió esta onda de los sugar daddy o los sugar mami, pero tampoco creo que esas sean como ondas como de pues amor, ya ¿no? Ya es un acuerdo como, comercial. Exactamente, ¿no? Es un acuerdo comercial y sexual. Como el todo fans. Pero sí habrá que los hombres replantearse sin hablar de términos de masculinidad frágil, ¿no? Pero sí replantearse el de que si yo quiero ser proveedor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dentro de una relación de pareja? O quiero, pues porque yo siempre he dicho que las personas que tienes que cuidar y las personas que tienes que mantener son a tus hijos. Pues es que está, ¿no?, bien difícil poner el valor en las cosas. Claro. Eso a mí me parece lo más complejo, que seguro los hombres y las personas que se relacionan con hombres tienen que pensarlo, porque si nos ponemos a ver este mito tradicional de hacer parejita, los hombres están puestos su valor en proveer. Uh-huh. Y el proveer es una cosa, es dinero. Y las mujeres en la emoción, en el cuidado emocional. Sí. Entonces, la cosa y la emoción, ¿dónde está atravesada? No cabe. No cabe, no parece hay. Parece ser no que hay. No cabe. Entonces, yo no sé si esta parte de la cosa o esta parte de la emoción tenga que hacer un match en algún sentido, pero sí podremos pensar en lo que significan las cosas y el cuidado, pero a mí se me hace muy perverso que se ponga, y muy del capitalismo, que se ponga lo más valioso de un ser humano en una cosa, porque la cosa, si pensamos en ser buen proveedor, a menos de que tengamos todos los medios de producción a nuestro favor, estamos a un accidente de quedarnos en la calle, ¿no? Claro. Pero las mujeres en este sentido tradicional que estamos hablando, nada más para ponerlo en la mesa, no porque así sea, ni tenga que hacerlo, ¿dónde, a qué accidente, tú que eres psicóloga, lo vas a qué accidente de sus emociones están de colapsar por los cuidados acumulados que traen? Entonces, es como algo pues muy hay extraño. Un aumento muy alto en benzodiazepinas, no os voy a decir marcas. Sí, sí, sí. Porque las labores de cuidado son bien extenuantes, ¿no? O sea, ¿y qué es eso? ¿Dónde pones el cuidado y dónde pones la cosa? Claro. Entonces, la cosa, pues estamos a un segundo de quedarnos sin cosa, pero ¿y la cabecita? O sea, todo este cúmulo de emociones y de cuidados que tienen que hacer ciertas personas, que también los hombres lo asumen en ciertos momentos de sus vidas y en ciertas parejitas también. Entonces habrá que replantearnos entonces qué demonios o cómo se estamos justificando estas situaciones de violencia y de poder al final del día con un discurso de amor. Es que porque me quieren. Y luego, ¿cómo no me van a querer? ¿O cómo no voy a querer? ¿O cómo no voy a cómo no voy a reaccionar a cómo me quieren? Pues les vamos a dar unos minutitos para que piensen y para que nos sigan escribiendo. Nos pueden escribir a través del WhatsApp de la radiodifusora Guanatos FM o escribirnos a través de la página del Facebook cuestionando-nos. Y nos vamos a unos comerciales y regresamos con saluditos y comentarios. Llegaron su Ricky
ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. No, y también de Guerrero, la capital. Vamos a hablar de tamales y candelaria. Esta semana en la Hora Nacional tendremos una noche de colores con Playa Limbo. Hablaremos sobre la importancia de nuestras lenguas maternas. Tendremos asesoría de un experto de los riesgos del trabajo. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Les esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en Autopartes Nissan El Catiche. Pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-C en la Colonia Auditorio. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena, donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes. Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona. Por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita, que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién hechecitas. No lo dude y véngase al Mercado de San Antonio. Lo espera el buen Chavo y familia. Estamos ubicados en Calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. Haz tus pedidos al WhatsApp 3318-657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelino. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedraui Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10:30 de la mañana a 8 de la noche o llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. Pues ya estamos de vuelta aquí, casi casi nos agarran en el chismecito. Ay, esos chismones. Esos fuera, chismones. Fuera del área. Del área. Bueno, la verdad que no son chismones, nada más es así ponernos al corriente de cómo le está yendo aquí a nuestra querida Pau en su escuelita, pues, ¿no? Y tal parece que es nuestros últimos momentos de estudiantes, ¿no? Ya te estamos por terminar. ¿Te faltan qué? 6 meses para terminar la maestría en bioética. A mí me hace falta 4 meses para terminar la maestría en educación. Borracherota, ¿qué vamos a hacer cuando termines? Para que se te olvide todo lo educado que... No, borrachera, quisiera yo poder. No, de verdad, bueno, sí, tú no te emborrachas, ¿no? No, no me gusta. Bueno. 2 cervezas sí está chido, hasta ahí ya, ¿no? Bueno, te vamos a traer unas chaves chidas porque con una tengas. Sí, ese es el chismecito que estábamos acá platicando en el
fuera del aire. A cotorrear. Y bueno, les voy a dejar la promoción que nuestro patrocinador, la Menudería Petrita, tiene para ustedes esta semana. Y va a ser una quesadilla gratis en cualquiera de las presentaciones de su menudo. Yo por fin ya me quité las ganas de ir por un delicioso menudo. La verdad que sí vale mucho la pena, porque cuando Chava me sirvió mi menudazo, yo le había pedido el mini. No me lo alcancé a terminar. Porque sí, es demasiado grande. He ido a otros y el mini es como ese platito de jericaya. De acá no, es un platito bastante considerable. Yo dije, hasta le pregunté a mi buen amigo Chava, ¿sí me diste el mini? Y ella me dijo, no, pues sí, ese es el mini. Y dijo, pues es mini con cara de mediano, entonces. ¿Cómo cuando los tequilas? Ajá. ¿Cómo? Ay, sí, claro. Ay, lo siento. No. Uno doble con cara de medio. Tú, no, pues no, la verdad que no. De bueno, pero a lo mejor a la audiencia que sí es borrachita sí te entendió. Ay, bueno. Bueno, pues ahí los espera nuestro querido Chava con la promoción de la semana. Es que una quesadilla gratis en cualquiera de las presentaciones del menudo. Y si a usted no le gusta el menudo, no es motivo para que no vaya a comer a la Menudería Petrita, porque tienen la mejor pellizcada de mantequilla con una salsita martajada deliciosa que ya se me antojó. Y de seguro va a ser lo que voy a comer en la semana que entra y nunca voy a adelgazar, Chava. Ni modo. Y pues venden taquitos de guisado, quesadillas de champiñones, tienen varios guisados. Yo les voy a decir lo que más me gusta, que ya se me antojó otra vez. La quesabirria, tienen taquitos de barbacoa, tienen taquitos de chorizo con papas, de rajitas, y se las pueden hacer quesadilla sencilla o con guiso o en pellizcaditas. Y el café de olla más rico que he probado. Te dije. Es cierto, sí, ya lo probé, sí es cierto. Y miren que no es partidaria del café de olla ni de azúcar. Entonces, pero está en su punto, como debe de estar. Entonces yo siempre que voy al trabajo, igual me voy a llevar mi cafecito, que me toca ir a la oficina, pero esta semana pues alguien me robó mi cafecito. ¿Para qué no se piden dos mis cafecitos de olla? Entonces, bueno, pues esta es la promoción y les recuerdo que la Menudería Petrita se encuentra en el mercado de San Antonio, local 98, en la Colonia Moderna. Y también les recuerdo que ya pueden hacer pagos con tarjeta, entonces no hay pretexto de que hay pasé por el menudo, pero no te da dinero, pues si traes tu tarjetita ya puedes pagar. Y también atiende pedidos a domicilio. El número telefónico es 3318-65-7393. Voy a hacer más grande mi pantallita porque estoy media ciega. Y se lo repito, 3318-65-7393. Ahí los espera nuestro buen amigo Chava. Y recuerden decir que vienen de parte del programa Cuestionándonos para hacer válida su promoción esta semana. Y a continuación vamos a leer unos mensajillos que tenemos acá por el WhatsApp. ¿Qué dice el público? Pues sí dice. ¡Ay! Carla Dávalos, saludos para el programa desde Zapopan. Saludos, chicas. Recuerden, si no nos quieren, no nos pegan. Bueno, la violencia física ya es otro nivel, ahorita estamos hablando más simbólicamente. Más simbólico, ¿no? Pero ahorita vamos para allá. Sí, vamos a hablar un poquito de este tipo de violencia que se le conoce como violencia directa, donde está esa violencia que se ve, que se siente, que se nota, ¿no? Que se nota, ¿no? Y hay otras violencias, y hay otro tipo de violencias que son las, ¿cómo podremos llamarles? Pues... Lo acabas de decir hace unos segundos, simbólicas, ¿no? Simbólico y luego lo estructural, que es donde están sustentadas las otras dos, que es un gran, gran problema. Pero espérame, déjame terminar de dar los saludos. Anótalo. Te digo. ¡Freno de mano! Ya sé. Muy bien. Luego nunca me dices. Miguel Ángel Fernández, saludos al programa, saludos chicas Cuestionándonos. Un beso, Miguel, y un beso para Carla. Susi Torres, ¿dónde andabas? Ya tenías mucho que no nos escribías. Saludos al programa. ¿Qué nos dicen de la violencia económica? Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de ese tipo de violencias que se dan también dentro de la relación de,
de los amorosos, de pareja, ¿no? ¿Te acordaste de ese poema? Sí, Los Amorosos, James Sabines. Mariana Gómez, saludos para el programa, saludos a Cuestionándonos, aquí escuchando el tema del amor romántico traicionero. Traicionero. Sí. Ya ves que sí, está bien permeado de la cultura. Claro que sí, amamos desde la cultura. Josefina Mendoza, saludos a Ana y a Paulina, me encanta su programa con ese pinche actitud que contagia. Ay, pues muchas gracias, qué bueno que te encanta. Muchísimas gracias, Josefina, por tu comentario. Carlos Orozco, saludos para las conductoras de este programa y el tema del romanticismo. Saludos, pues muchos saludos también a ustedes y gracias que nos dejan sus comentarios. A mí me encantaría leer más, así es que anímese a escribir o a preguntar también. Y pues les recordamos que este programa está hecho de la manera más auténtica y con mucho corazón y con mucho... Tratamos de meterle lo mejor que cada una de nosotras tenemos en nuestro corazoncito. Si es, esto sí es puro amor, esto, la verdad sí es que amor, sí. Esto real. Sí es amor del bueno. Y, esto sí es amor real. Sí, claro. Sí. La verdad. La verdad que sí, porque, híjole, a veces se complica tanto venir, pero... La vida es complicada de per se. Sí. No, así yo les platicara. A ver qué es lo que tengo que hacer para poder que llegar. No. Que no saben cómo me vine atascada en el bus así. Sí, no, yo con mi chiquilla que le pongo así su tina con burbujitos para que se relaje y me saca todo el agua del baño casi hasta la sala. Yo, ¿qué querías, relajarte? Toma. Dios santo, y justo el viernes es cuando peor se porta. Pero bueno, vámonos por la página de Cuestionando-nos de el Facebook. Víctor Antiveros, primazo de mi vida y de mi corazón, te mando un gran abrazo, qué bueno que nos estés viendo y nos estés escuchando, a ver qué día coincidimos en la vida. Te quiero mucho. Saludos a tu esposa y a tus hijos también. Salvador Encarnación, nuestro patrocinador de la menudería Petrita Chava, nos dice saludos y abrazo para las dos conductoras, un gusto haberla visto el otro día. Ahí está, sí fui a comer menudo, sí, y sí fuimos sí por la quesadilla. Sí se robó el café. Sí se robó el café. Ya la andamos. Ah, pero Dino, Chava, se lo robé a Ana. Ya lo había pagado. Ya lo había pagado. A rato ya no. A rato, así ya no vengan churrateras. Pues nos vemos por ahí en la semana, Chava, para seguir con los kilos que no voy a adelgazar en este año, definitivamente. El 2024 es mi año. El 2020, nada. ¿Qué estamos? Qué 2023. No, ya mira, mejor prefiero ya disfrutar de la vida. Yo no sé cuánto. Por favor. Ya ves que traigo lo de la vejez bien duro ahorita. Sí, ando muy nostálgica, ¿eh? Ya. Te he visto. No creo, oye, ojalá que Dios sea bueno y me aviente otros 40 años. ¿No? Pues, dale. Yo te voy a contar el secreto de la vida, como soy filósofa, sí lo sé. Tú no, pues. Muy bien. Tú no, ni tu audiencia, por supuesto. Solo venimos a una cosa al mundo, a una. A ser felices, entonces, dale. Dale si el menudo te hace feliz. ¡Cómanselo, amigos! Sí. Pero también la salud, así es que no se excedan en todo lo que coman, ¿eh? Bueno, estar insalubles hace infeliz a la gente. Y por aquí Teresita Torres, saludos, excelente tema, te mando un abrazo, Teresita, gracias por estarnos viendo. Estos son los comentarios que tenemos por la página de Cuestionando-nos. Ahí si gustan darles like, pues se les agradecerá. Y acuérdense que el programa pues se queda grabado en la página de Cuestionándonos del Facebook y se queda grabado en Spotify y en el YouTube por si nos quieren ver por ahí. Y si funciona esto que dice Paulina, cuando no tengas sueño, ¿no? Nos escuchas y te duermes, somos garantías y hasta eso. Nosotros hasta le andamos curando el insomnio, la angustia y la ansiedad. Usted nada más se pone sus audífonos y se va a quedar dormido, se lo aseguro. Yo ya lo hice, me funcionó. Yo lo voy a estar como vamos a estar como los señores del centro. Pásele, doñita, nosotros le curamos todo. Sí, sí, claro que sí. El etcétera y los puntos suspensivos, a huevo, claro. Con todo el poder, con moquitos, ¿no? Ah, perdón, usted no debería saber eso, pero me estoy ahogando un poco, pero invítenos a sus mesas de diálogo, ay, tengo una mesa de diálogo prontamente. ¿Aquí la puedes hacer? Sí, también, ahora que
que viene el 8 de marzo y así, invítanos a sus fiestas, cumpleaños, y así a mí, pues, a hablar de feminismo, y pues así también, obviamente, yo no soy psicologiar, feminista, a psicología, si no soy feminista, todavía no. Y que, y que te busquen también para que hagas psicologiadas. Ah, también. También, puede ser. Llámele a sus adolescentes, ahí se los con unos fajazos se los van a dar. Ay, no es cierto, luego hablamos de ese tema, ¿no? De que los psicólogos como el fajo de los papás. Sí, ¿no? Sus hijos, ¿no? Parece, pero no. Pero no, la verdad que no, ¿no? Es enseñar a los hijos a lidiar con las cosas de los padres. De los padres, sí. ¿Y qué estamos diciendo? No, y bueno, también si hay alguien que quiera que sea nuestro patrocinador, pues que se ponga aquí en contacto con nosotros, y nada más, ¿no? Para tener menciones en el programa y durante todo el día de la vida hasta que nos mudamos. Así es el compromiso. Eso aquí. Es el compromiso aquí. Pues bueno, seguimos hablando de esto del amor romántico y las otras formas de violencias. Ah, sí, es cierto. Que estábamos hablando también, porque preguntaban acerca de lo que es la violencia física, la violencia económica, y que, pues tú que eres más experta en el tema de las violencias. Sí, bueno. A ver, ya se me fue lo que íbamos a decir. Bueno, que ahorita, estábamos hablando acerca de lo que eran como, de lo que estábamos viendo que era como una triada, ¿no? Donde se posicionaba la violencia directa, que son esas formas de violencia de la que todo mundo nos damos cuenta, ¿no? Sí, las que son visibles, ¿no? No todo, desde la más sencilla, desde la más sutil, desde la violencia psicológica, la violencia sexual, hasta el asesinato, ¿no? Pasando desde el feminicidio, pues, ¿no? Sí. Desde esa escalada. Y esa es la violencia directa, que es la que nada más estamos viendo, ¿no? Sí, y la que puede ser medible. Claro. También que es bien sustantiva, pues, se puede medir, se puede ver, se puede identificar fácilmente, que es como lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a ver. Claro. Y que, como estamos también en un clima de violencia normalizada, pero una de visibilidad. Por eso a lo mejor a los adolescentes les dio hueva leer 50 sombras de Grey, claro. Porque en este momento en el que estamos, pues estamos viviendo en un clima de violencia que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene un poco que ver con lo que vamos considerando valioso, como habíamos dicho, o lo que vamos considerando como lo mejor en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos hacia los otros y las otras, obviamente, pero eso sería una parte muy chiquita de cómo abordar el temota que es la violencia, ¿no? Y también apuntalándolo, pues, ahí en esa pirámide, en el piquito primero de la pirámide, donde podemos hablar estas violencias, que es donde entran, ¿no? La violencia familiar o la violencia en la pareja, ¿no? La violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. No, y que también a mí me queda claro que tú en una relación de pareja, cómo ser consciente de las actitudes violentas que vas teniendo, ¿no? Y cómo también ser consciente de cómo se van acrecentando, ¿no? Sí, porque, y que pueden ir en escalada. Claro, porque una persona no llega a cometer feminicidio o no llegan a hacer tacos al marido o tamales al marido, sí. ¿No? Sin haber... Como en una ocurrencia, ¿no? Así de, ay, ahorita, ¿no? O sea, tendrías que tener un brote psicótico muy cabrón para poder llegar a hacer eso. Ya no es. Y es un acto violento, ¿no? Por un brote psicótico, ¿no? Pero es una escalada de la violencia en el sentido de, no, a nadie de un momento a otro en una relación de pareja, pues amaneces muerta el siguiente día porque tu marido te mató, sino que hubieron cosas que estuvieran pasando desde antes. Y eso no quiere decir, bueno, que la responsabilidad total y directa sea de las personas que estuvieron ahí, sino también hay otras formas de violencia que están sosteniendo que estas violencias directas no estén ahí. Entonces hablamos ya de una violencia cultural y una violencia estructural o con
Sí, que refuerza, porque cuando hablamos de esta normalización de la violencia, no solamente es un acto de violencia, como bien lo decías, no solamente es un acto de violencia de un sujeto que mató a otro sujeto, o una sujeta que le cortaron la cabeza, sino en el contexto en el que nos movemos todas y todos. Por ejemplo, la cosa de narcocultura tiene que ver con el poder y lo que se asocia a los dineros, y otra que es más importante los dineros y el poder que la vida de una persona, por ejemplo, podríamos identificarlo. Entonces, como es más importante las cosas que las personas, pues va quedando a segundo término. Es más importante mi libertad individual que la libertad o la vida, no la libertad, la vida de otra persona. Y esto se crea con un ambiente de normalización de la violencia, es decir, que es la norma para, en este caso, que es la norma para triunfar socialmente. Claro. Y para triunfar, pero en el sentido individual de la palabra. Claro. No en el sentido colectivo. Entonces, cuando vamos bajando un poquito de estas violencias visibles y bajamos al otro escalón, podremos ver estas violencias que tienen que ver con lo simbólico. Es decir, ¿qué refuerza que yo pueda cachetearte ahora mismo y que no hagas nada para detenerme? ¿Qué podría sostenerlo? Uno, el miedo a que yo te madríe más fuerte. Otra es que pueda estar en una situación de poder tuya y no puedas hacer nada porque esa situación de poder te lo impide. Supongamos que, una situación de poder de la que se imaginen, tienes un chantaje emocional, o yo tengo un chantaje emocional muy directo hacia ti, que no debes de pegarme por nada del universo, o algo malo te va a pasar en estos ámbitos que decía. Puede ser a nivel psicológico, a nivel físico, obviamente lo psicológico entra a lo emocional, obviamente, o a nivel patrimonial, que es lo que decía el comentario hace un momento, si lo apunto para que no se me olvidara, que tiene que ver con eso, que no es solamente a tu integridad. ¿Qué tal si yo te compré este teléfono? Y algo no dicho es que tú te vas a dejar hacer lo que yo quiera porque yo te compré una cosa. O una mansión, lo que tú quieras, ¿no? Un celular, una mansión, una pluma. Entonces, pues yo te voy a poder cachetear ahorita y tú no me vas a poder decir nada porque ya tenemos un acuerdo no dicho, y es no dicho, por eso es tan raro este asunto simbólico, porque es algo no dicho, nadie se puso de acuerdo que eso iba a pasar, pero por tu teléfono. O qué pasa cuando alguien más tiene en algún tipo de relación, tiene el control sobre la lana, por ejemplo. La lana en el sentido así más bruto y puro, dinero tal cual. ¿Qué pasa si yo tengo el control de todos tus dineros? Yo los traigo acá y tú me tienes que pedir dinero para hacer todo. Para comprarte esa agua, para comprarte crédito para tu teléfono, para salir al mundo, para vivir, para comer, para bañarte, para todo. Entonces, eso crea una situación de se llama violencia patrimonial o económica, que no es solamente una acción, por eso cabe más en lo simbólico, porque son ciertas acciones que van coartando tu libertad a través de mí. Tú me vas a tener que preguntar todo el tiempo qué es lo que tienes que hacer, a qué hora lo tienes que hacer, que yo no te voy a decir, Ana, dime a qué horas vas a ir para yo ponerte celular en el crédito, voy a decir, crédito al celular, sino que tú me tienes que decir. Y ese te convierte, yo paso toda esa responsabilidad hacia ti y hasta es tu culpa. Y que también pasan las responsabilidades, no nada más que tiene que ver con lo económico, sino con las responsabilidades afectivas, ¿no? Es que si tú me haces enojar, yo te voy a castigar y te voy a negar algún de los privilegios que creo que te doy porque eres mi esposa, ¿no? Y muchas veces en este tipo de violencias o en esta modalidad de violencia, los que salen también perdiendo ahí son los hijos, ¿no? Porque te castigan y a través de ese castigo económico se están llevando entre las patas a los morros que nada tienen que ver. Sí, ¿no? es muy común que pase porque en este pinche mundo capitalista, ni modo, lo más importante son los dineros y ahí está puesto. Por eso les decía hace un momento que está bien raro que los sujetos o las sujetas pongan todo lo que son en una cosa, porque esa cosa se va fácilmente, y como ponen todo el valor que tienen, lo ponen en la cosa, es decir, ese mensaje está muy, muy, muy perverso, no tengo nada más que darte esto, y entonces ya te lo retiro, ¿no?
y ya se perdió todo lo que yo te pude dar, aunque puedes tener otras tareas de cuidado o también relegar el cuidado al otro y a la otra, que es algo muy común en esta idealización del amor romántico, de es una cosa no dicha, por eso está dentro de lo simbólico, uh-huh. porque es una cosa no dicha de quién tiene que hacer qué y uh-huh. cómo debe de responder a esos cuidados que vas a tener o a esas formas de control que yo digo, yo lo pienso y creo que sí es muy, no es tan visible, pues pareciera ser como en las relaciones interpersonales que se dan mucho las tareas de cuidado o las tareas de quién va a proveer de qué a las personas, pero sí, se da mucho utilizar, como es una situación de poder, se da mucho en utilizar al otro y a la otra, o a las redes familiares también, se utiliza muchísimo a las redes familiares mandarles la responsabilidad del cuidado, mandarle la responsabilidad claro. de los dineros, como si fuera, porque los dineros representan una cosa, eso también es importante, no es dinero, dinero, el dinero representa X o tal cuidado. Ajá. O también, el uso de la sexualidad, ¿no? Como castigo. Eso también es algo simbólico. Como castigo, como intercambio, ajá. ¿no? Porque a mí me queda claro que muchas veces ese me ha tocado, no a mí personalmente, pero me ha tocado con pacientes o en discursos de, es que si yo sé que, si tengo relaciones con él, yo sé que me va a dar dinero. Eso es bien perverso de los dos. Ajá, o sea, pero pues si yo estoy como en una situación como de violencia, uh-huh. así, como mujer, pues, o como lo que sea, tengo que acceder porque me acuesto con él y me va a dar. Y era un ejemplo que al inicio del programa comentabas, ¿no? Esos intercambios raros o que, no por el hecho de que sea tu pareja, no estás obligada a tener relaciones sexuales sí. con. Que también es algo que no necesitan las mujeres fingir dolores de cabeza. Ajá. ¿No? Sí, que eso es el gran chiste de te estoy cansada ajá, y me siento no, mal, porque ajá. el no se puede. Exactamente. Y también hombres no necesitan tomarse la pastilla azul. Y que les dé un infarto. Y ni tampoco decir a es que te moviste tan rico que te viene sí. bien rápido, ¿no? Hay muchas maneras de sí. entender lo que viene siendo la relación sexual. Se pone en su chip. Ah, no, se pone en su chip como la Lucía Méndez. No, o sea, es tan sencillo decir hoy no. No quiero, no tengo nada. O también puede ser injustificable, pues. Sí, pero o sea, eso compagina también con los mitos de que, ¿cómo debemos de responder, no? De el amor lo puede todo, el amor puede todo, el amor es incondicional y es para ajá. siempre. Y todas esas cosas que parece que para allá vamos todo mundo, ¿no? Uh-huh. Como que buscando estas características cuando vemos que los seres humanos pues ni somos eternos, ni nos gustan las mismas cosas siempre, ni uh-huh. Y somos seres en construcción todo el tiempo claro. que vamos a cambiar de idea y de parecer. No porque hoy siquiera hacer una orgía de sangre, pues a lo mejor no. mañana no quiero. Uh-huh. Y no tendrías por qué justificar como tú dices, no quiero. Y ya, o sea, punto. Y el otro no tendría que molestarse por no quiero. O jugar a Hazte responsable de tu sexualidad también, o sea, hazte responsable de tus emociones, hazte responsable de tu sexualidad. No necesitas estar utilizando al otro para nada. Pues no. No, o sea, para nada. Pero consentimiento. O sea, hablarlo. Consentimiento. Pero estas cosas luego son bien difíciles de hablar porque como que abren una cloaca muy grandota. Sí. Como es la cucarachita que salió por ahí, ya nomás le haces así, la matas, pero si le abres la cantarilla, chinga a su madre, sí. salen 100,000 más, claro. y creo que es algo muy difícil, y no porque lo estamos cotorreando aquí, puede ser muy banal, uh-huh. o digo, no quiero que se escuche así, pero es estarle rascando a las relaciones interpersonales que tenemos, de cualquier tipo, nos estamos dando cuenta todo el tiempo cómo estamos teniendo ciertas actitudes violentas y de normalización, pero en este ámbito de lo simbólico que estábamos platicando en esta parte, habrá que buscar como otras, y no sé si es necesario, o sea, si se puede siquiera, buscar otras formas de relacionarnos con el otro y con la otra.
¿cómo le hacemos si estamos súper inmersos e inmersas en lo que se espera de nosotros y otra actitud diferente, pues ya no es bien vista, entonces ya tú eres la culera, ni modo. Pues, habrá que asumir también eso, ¿no? Eso es lo que y creo que también es esa parte de los... No todo el mundo tiene privilegio de decidir, ¿no? Ah, no. O sobre la situación en la que está, en la que está viviendo, porque... Cuando la persona realmente está sufriendo una situación de violencia fuerte, pues la está... corre peligro su vida, ¿no? O sea, corre peligro su vida y no es tan fácil que vaya y que ponga una denuncia, como que pareciendo pues que México. La denuncia es esto todo, ¿no? O sea, mal consejo, agarra tus cosas, escóndete, lárgate, vete. Sí, es lo único. No hay denuncia, no hay, o sea, no. Pero ya estamos hablando de allá situaciones que ya son críticas, ¿no? Que no tienen que ver con que no queríamos o que no pretendemos llegar a esa a esa profundidad del tema, ¿no? Porque ya sería como más complejo. Y hablaríamos de otras violencias más, ¿no? Que se les va sumando, como las violencias institucionales que también existen y que muchas veces no resuelven mucho. Y que es parte también. O sea, la otra capa que podemos identificar de las violencias es la violencia estructural, que dice así, que está dentro de la violencia institucional, pero también las reglas no dichas, también otras reglas no dichas, claro. Y las reglas dichas. Podemos pensar en algunas. Ahora que lo decías de las instituciones, pensemos en cualquier ley que se nos ocurra ahorita que pueda ser injusta. Yo qué sé. Y hablando de la violencia, como hay personas que están en la cárcel por robarse una manzana, pero otros de guante blanco siguen por ahí. Claro. De guante blanco son los que fraudulean, Chiste local aparte. Pero esas estructuras nos dan chance de crear un imaginario donde el más tramposo gana, por ejemplo en este ejemplo fácil de la robada, en que el más tramposo gana y el que engaña gana y el que dice la verdad no, etcétera, con este doble discurso de que es más valioso entonces que seas un mentirosillo o que engañes al otro y a la otra. Esas violencias esas violencias estructurales van sosteniendo la parte simbólica y van justificando la parte la parte visible de la que hablábamos. Pues sí, o justifican la violencia la cultura de la violencia, ¿no? Y la violencia ya como más directa, porque también está este tipo de relaciones también son muy reforzadas por la cultura, ¿no? Por un antecedente histórico, familiar y cultural que venimos arrastrando, donde nos dicen que esa es la manera en la que tienes que amar, ¿no? Y esa es la manera en la que te enseñan dónde lo aprendes, ¿no? Sí, eso es aprendido. ¿No? Claro. Entonces, tengo este modelo, tengo este patrón, ¿no? De aprendizaje donde yo aprendí que el amor debe de ser así. A mí me enseñaron que el amor, aprendí, y hay en discursos, ¿no? De personas de edades adultas que decían que ellos aprendieron a golpear a sus mujeres y que no era cuestionado eso, ¿no? Y que tampoco la mujer, pues es mi marido, o sea, es parte de, carnal. ¿No? O sea, yo ya no soy, y antes, ¿no? Desde el nombre, supongamos, Ana Luisa Ontiveros de Trigueros, supongamos, ¿no? El apellido de papá de mi niña, ¿no? De Trigueros. Entonces yo ya perdí propiedad, yo ya no soy de mí. No, no. No, ya soy de alguien más. Entonces ya cuando paso a ser de alguien más, te puede hacer conmigo lo que, sí, pues, lo que quiera. Pierdes, ¿no? Tu sujeto, ¿no? Tu ser sujeto. Desde ahí, y era algo cultural. Sí, y lo bonito de lo cultural y lo complejo es que se puede cambiar. Se puede cambiar. Pero se puede cambiar en su esfera. Por eso algo institucional no puede cambiar la esfera de lo simbólico, tiene que ir juntito. Es lo complejo de las situaciones de violencia normalizada en la que estamos ahora mismo, porque pareciera ser que las acciones visibles, dices, bueno, si alguien le pega a otro a alguien, eso es un delito, y eso es algo que se ve,
Entonces, pues ya, ¿cómo hace la institución? Pues el delito está aquí, le pegas a alguien, te meto al bote, o lo que sea, o te pongo una multa, lo que quieras. Entonces, eso no, está claro que eso no termina con una situación de gente golpeándose por situaciones diversas. Eso no lo termina. Entonces, eso pasa con los diferentes tipos de violencia. Pensar problemas complejos, soluciones simples. Pues no. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para, desde la misma culturalización que tenemos, ir cambiando esos paradigmas que podrían ser incuestionables? Creo que ese es otro de los grandes problemas, es que no parecía ser incuestionable, y como ha sido así, pues tiene que ser así. Pero si le vamos rascando un poquito al origen de por qué debemos de ser así, alguna vez lo platicábamos acá, de cómo debemos de hacer pareja, pues tiene que ver primero con la propiedad privada, otro con la herencia de la propiedad privada, y otro con lo que se consideraba valioso en ciertos momentos de la historia. Uh-huh. Por eso, cuando las mujeres tenían 30 parejas sexuales en las situaciones de guerra o las situaciones donde no hay gente y se necesitan parir, no había ningún pets, no era tan cuestionado como en las épocas donde hay pocos recursos, por uh-huh. ejemplo, o en la, por ejemplo, en algunos lugares que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que ahorita me acordé, no era ningún problema que las mujeres pudieran decidir cuándo interrumpir su embarazo, porque uh-huh. no era una situación, era una situación límite. Entonces no hay pets, pero cuando se convierte en algo inmoral, por decirlo de alguna manera, pues es en la situación cultural en la que se encuentran. Así de fácil, cuando se necesita reproducir la gente, cuando no hay gente, cuando se necesita dejar de reproducir, cuando no hay gente. Entonces, esas situaciones estructurales se van entrecursando y se van haciendo cada vez más complejas, pero entonces desde nuestra propia culturalización, la gran pregunta del millón de dólares, ¿cómo le vamos a hacer para desquitarnos? Uh-huh. Ya sé que no existe la palabra, ¿eh? Sí, jugando con las palabras del desquitarnos ese chip cultural, porque es un chip cultural, no es el sexual de Lucía Méndez, no, es un chip cultural que así tenemos, y hasta que nos preguntamos cuando no seguimos ciertos patrones o normas de cómo deberíamos de hacer pareja, cómo debes de querer al otro, qué debes de responder al otro, hasta nos preguntamos, seguro te ha pasado. Ah, claro. ¿Por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo? No respondo ya, a eso. ¿Estaré yo mal? Y hasta he sido castigada, ¿no? Ah, he recibido claro. mis castigos por no responder a lo que te dicta la cultura, el maestro de la cultura, Freud tenía razón. Sí, ¿no? Y más ahorita cuando estamos hablando de la cultura de la violencia, ¿no? Donde entra todo esta música que se está consumiendo, estas series, películas, las narconovelas que también se hicieron como un boom, ¿no? Porque es el símbolo del poder. Entonces no es un amor, y no voy a decir que existe el amor perfecto, pero hay amores adecuados, ¿no? Y esto tendría que ver con la experiencia única de cada una de las personas, ¿no? Sí. ¿No? O sea, a mí me gusta cómo me ama tal persona y me gusta cómo lo amo. La dinámica que hay entre ellos, pues yo no la sé, pero uh-huh. hay un acuerdo de cómo se están amando. El ping-pong. Exactamente, ¿no? Porque no te puedo decir, el amor tiene que ser así, 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 pues con qué chingado derecho, ¿no? Y esa es la gran, gran problemática. Ajá. Que no porque lo mandemos a las historias individuales tiene que ser relativo, pero hay algo interesante que se va dictando. Como estos preceptos de amor incondicional, tú uh-huh. no preguntes mucho, tú nada más, la música también, tú, claro. tú no preguntes mucho, tú nada más ama y ya. Y ya. Ama y ya es lo que quieras. No, pues espérame, no es tan incondicional. De hecho, sí, pues sí tiene que tener algún cierto de condiciones pues y restricciones. De hecho, el amor está súper, súper condicionado, si no. Hasta por qué te gusta una persona, supongamos, claro. por qué te gusta una persona, te está lleno de condiciones, no es tan incondicional. Entonces, estos mitos se van reforzando bien fácil en nuestra cultura occidental, pues uh-huh. de modo, dependiendo de si la época, si la cultura, si la sociedad, pero la época, la cultura la vamos construyendo. Es como el nadar, aprender a nadar ahogándote. Claro. Y que está bien difícil cuando tienes que cuestionar estas actitudes
decir, a ver, no, esto sí está mal, aunque sea con toda la carga moral del mundo, esto sí está mal y esto sí está haciendo daño socialmente. Uh-huh. Que haya un videojuego de zombies no hace que los chicos vayan a matar gente real y constante, que claro, es la violencia visible de la que hablábamos, uh-huh, sino que hace que se vaya desensibilizando, ya sé que tampoco existe la palabra, desensibilizando a al ver, yo que sé, a ver vísceras por allí o lo que sea, que ya no sea tan impresionante, tan impresionable, y que no es algo malo ni bueno, sino que nos va acostumbrando a ciertas situaciones y a ciertas situaciones, pero también a ciertas imágenes, que esto tiene que ver con lo puro simbólico. Claro. No solamente con lo visible, que hay, que se normalice la violencia sexual en la música, por ejemplo, uh-huh, que estamos escuchando ahí en la tarde. Eso no va a ser que todo mundo vayamos a abusar sexualmente de todos, sino que crea que hay, que así es. Que así es, y va a haber, y como siempre hay, pues es incambiable. Claro. O que hay, yo me madreo a todos y soy el más chingón. Uh-huh. Pues eso no quiere decir que alguien lo vaya a hacer así per se porque escuchó la música automáticamente, sino que se va normalizando que eso existe y puede existir y que debe de existir. Entonces ya es algo incuestionable y no me lo toques. Eso creo que sí tiene que ver muchísimo con el poder. Siempre, yo ando luego muy marxista hoy, pero tiene que ver con esas situaciones donde nos colocamos y colocamos lo más valioso e importante es tener poder, no importa lo que suceda, no importa a quién te lleves entre las patas, no importa nada, lo más importante es tener poder. Y dominar. Y pues, sí, la dominación, no, porque si nos mandamos al microcosmos, no dominamos ni nuestros moquitos, o sea, yo ahorita claro, no estoy dominando para nada bien. Entonces, tabachas, no dominas a nadie, a menos de que seas dueño de los medios de producción. No dominas a nadie ni te pertenece a nadie. Y cuando nos damos cuenta de eso, es un vacío existencial también, claro, ¿no, mamón? Porque te das cuenta que, otra vez, no hay nada, no tienes nada. No tienes nada. Y ahora sí saca tu ¿qué vas a decir? ¿Tú de la media naranja? Ah, el mito de la media naranja. El mito de la media naranja de Platón. Ah, sí, sí, mi amigo, mi amiguito Platón, es que ahorita... Porque quedó ad hoc ya para... Sí. Es que había una vez cuando, imagínense a los griegos pisteando, y solo eran hombres, ¿verdad? Porque, paréntesis, historia alterna, solo los hombres pueden tener el amor verdadero, porque es el amor con la razón y el conocimiento, apúntenlo por ahí, hombres, ámense entre ustedes también, y tiene que ver con, platicaban de cómo, qué es el amor, es el banquete de Platón, ya todo el mundo lo ha leído en su escuela, seguro, si no, léalo, y platican cómo es el amor, qué es lo que hay, porque es un sentimiento tan complicado de explicar, y es todo un diálogo, pero andan pedos, por si llaman el banquete, entonces está muy interesante por eso. ¡Qué raro, hombres! Es como una plática de cantina de ¿por qué me dejó? Y así, ajá, sí, pero ellos lo hacen racionalmente, porque son vatos racionales, ahí están pedos, sabios, sí, filósofos, que están pensando, y con sus esclavos ahí, no, el texto es una chulada, porque... Es nuestra cultura occidental, sí, apareciendo, claro. Ojalá lo puedan leer. Es la cultura occidental apareciendo porque tienen sus esclavos ahí, los vatos, y ya sabrán lo que hacen con ellos, no lo dicen en el texto, pero lo podemos leer en el contexto. Y entonces, pues, están pisteando y dicen, ¿cómo es el amor? Entonces, ¿qué es lo que nos hace amarnos a los otros? A unos sí, a otros no, porque Platón lo que estaba buscando era el concepto de amor. No como amas, no las, todo eso que platicamos Platón, dijera, ay, sí, muy bien, qué chido, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es? No, es una un sentimiento, no, es una manifestación del amor. Ay, pues hacer tal cosa de cuidado, no, es una manifestación del amor, quiero saber qué es. Y nadie lo sacaba de ahí porque él era bien pedote, entonces aguantaba toda la peda de toda la madrugada. Qué pinche mala copa. Imagínate un enfadoso preguntando, ¿qué es el amor, amigo? Y así, no, pues ya, enfadoso. Entonces... aparece el mito de los primeros humanos, que ahí se les ocurren que los seres humanos veníamos en dos, así teníamos, ¿cuántas piernas tenemos ahorita? Dos. Veníamos en cuatro piernas, en cuatro brazos y pegados por aquí.
¿Cómo se llama? Y por la cabeza. Postales, como si a meses. Ajá, ándale, como si a meses, pero funcionales. Entonces, ¿qué dificultad? Guácala, y hacías, rodabas cuando caminabas, no era como un circulito. Entonces, esos seres humanos que eran muy poderosos, porque imagínate, cuatro brazos, cuatro piernas, dos cerebros. Para los griegos la razón era muy importante. Entonces, imagínate, tener dos cerebros, pues más chingón era. Y entonces, esos seres humanos primeros querían subir el Olimpo. El Olimpo era el lugar donde estaban los dioses. Y entonces, ¿cómo se atreven estos changos a querer cruzar al Olimpo? Zeus en cabrona, porque Zeus era muy celoso también, ¿no? Ay, hay que hablar de mitología griega un día. Sí, claro. Qué interesante. Entonces, Zeus era muy envidioso y dice, a ver, estos cabrones, hay que partirlos a la mitad. Entonces, con su rayo, parte a los primeros hombres, hombres y mujeres, a la mitad. Oye, ese es un mito para explicar que todos los hombres y las mujeres, estamos buscando nuestra otra mitad. Porque así somos más poderosos y más fuertes. Pensamos haciendo equipito con el otro, así. Si tú dices, ¡ay, qué bonito! Sí es cierto. Pero es una explicación para entender por qué todo el mundo anda buscando parejitas. Y el mito habla también no solamente de parejitas hombre y mujer, porque había parejitas hombres-hombres, mujeres-mujeres, pero estabas buscando, al final del día, lo que buscaras, no importa, que era para justificar que se estaban dando a los esclavos bien sabroso. Pero estás buscando siempre tu otra mitad. Entonces este mito, si lo trasladamos acá, decimos, ay, qué bonito, sí es cierto, andamos buscando a alguien que nos acompañe, que nos haga más fuertes. Es una manera de justificar a nivel simbólico qué es lo que debemos de buscar. Pues sí, pero no es bonito. Pues no, si ya lo vemos, porque ya es obligatorio. Claro, o sea, ya no es bonito asumirte que estás a la mitad. Sí, ¿no? Eso que es horrible. Que no eres un producto en construcción. No, sino que tienes que buscar a alguien. El otro para terminarte de construir, entonces, o no eres una totalidad, pues. Y, no. Y también acuérdense que la cultura occidental es muy de dualidades, entonces tienes que buscar algo diferente a ti. Y, claro. Y este mito también de los opuestos se atraen y esas cosas, pues, ¿saben quién chingado se le ocurrió? Bueno, seguro de ese mito también, porque como buscamos afinidad en las personas, es por eso, porque nos gustan cosas en común, si no, pues no, si no, ni le hablaras. Entonces, parecía ser que es algo bueno, que no me gusta eso de esa persona, entonces por eso me gusta. Y entonces se crea una bola simbólica bien horrible, claro, y cultural bien horrible, de que andamos buscando lo opuesto, pero por un mandato cultural. Sí. Y que no es alguien diciendo, no sé, también. O que anda, o sea, pues es como ese introyecto cultural, es la carga cultural, ¿no? Es eso que estás cargando, que sabes que tienes que, es obedecer a ese gran otro. Sí, el otro que no se ve. El otro que no se ve con O mayúscula, ¿no? Con O mayúscula. Y que y te dan el ejemplo desde, es que el niño que te pega en el kinder, no. Te quiere. Es que te quiere. Ay, no. ¿No? Entonces, no, ¿cómo? No, ¿cómo desde ahí, pues te quiere chingar, es la realidad. Defiéndete. Defiéndete. Te gusta, por eso te jala. Ajá, las greñas, porque le gusta. Pues que me diga mejor, le gusta. Sí, me gusta. Y luego a los 30 no la jalamos las greñas. O sea, sepa que andas. No. ¿Tú eras la que les jalaba las greñas a las niñas o no, qué? No, creo que no. Yo era siempre chimpancé. Ah, hazme caso, hija, desgreñándote a todo mundo. Mira, sí sé que emocionalmente pues, soy como una piedra, pero no. Que justifiquen mis excompañeros de todo el tiempo si yo hice bullying. No, yo era una persona pacífica. Creo que soy más violenta ahora que cuando era bebé. Es posible. Pero bueno, desde ahí está como este introyecto cultural, esta obediencia a ese gran otro, que tiene que ver y que permea en nuestras formas de amar, ¿no? Son los indicadores que yo dije, no amamos desde amamos también desde nuestras carencias, ¿no? Emocionales, sí. Y buscando a quien se haga responsable de esto, de lo que a mí me falta emocionalmente, ¿no? Desde la falta, pero pues siempre vas a tener esa falta porque pues no, es que así es ser, ¿sí? Humano, pues no eso. Es cosa fácil, no, o sea, siempre vas a tener esa falta, no va a haber nadie, no hay nadie en el mundo que te la pueda quitar más que tú solito, ¿no? O pues sea, sí. Tú hacerte responsable de que esa falta emocional te corresponde a ti, hacerte responsable y no cargársela al otro, porque entonces te hace un dependiente emocional, claro. Y depender emocionalmente de alguien no es para nada placentero, al contrario, es doloroso.
¿Sí? ¿No? Esa dependencia emocional de es que sin ti no soy nadie, no es pues sí. Que es, vamos a estar juntos sí, para no siempre, no la, o sea, no, no pues es eres que, el aire que respiro. Es que si ¿no? le vamos rascando está bien, bien trágico, claro, y está destinado a morir. Claro, entonces pues el amor se puede dar de múltiples formas y por ahí está como esto que se puso como de moda, ¿no? ¿Qué? El amor propio. ¿Qué chingos es eso? Sí. Es que a mí que baje pro y que me lo explique, porque ¿qué? Ningún psicólogo de mi edad te lo anda creyendo eso del amor propio ni las heridas de la infancia. Ya les he dicho que yo no voy con esas teorías porque no me las enseñaron en la escuela ni en la maestría. Entonces, o sea, ¿qué es eso del amor propio? ¿No? Eso o sea, ¿qué es eso cuando ni eres tú, ni cuando tú eres propiedad de alguien más? De alguien o sea, no mames, no vengan con esas cosas de, ay, es que es el amor simple, propio. Es una solución simple a un problema complejo. No, es creer que hay una solución a un problema complejo. Pero no, es si una, cambiamos estructuralmente todo. Sí, pero ¿qué es el amor propio? O sea, si culturalmente no se te está enseñando, no te enseñan, o sea, no perteneces a, o sea, a ti te hacen comportarte para que no te dejen de querer, ¿no? Okay. A ti te hace, tú te portas bien en función a tus papás para que no te quiten el amor, no toleras un montón de cosas para que no te dejen de amar, ¿no? Y eso es lo que te enseñan y lo que te están reforzando, ¿no? No te enseñan a decir no. Ay, el famoso no. No te enseñan, o sea, no les estamos enseñando a nuestros hijos a decir no y a poner, o sea, a respetar los propios límites que el morrito te está poniendo, que tu hijo te está poniendo, porque cuesta trabajo. Y pues sus otras personas, ¿no? De su entorno también. Y nosotros con esta necesidad de poder y de dominación, pues tenemos a lo perfecto que es el niño, sí, ¿no? Educando. Donde queremos ser figuras de autoridad para el chiquillo, ¿no? O sea, seamos figuras de amor, no de autoridad, sí, y desde ahí estamos mal. Claro. Claro, es lo más fácil. Sí, porque está basada en el miedo. Entonces, claro, el miedo sí, o sea, llega un momento en el que ya no hay nada más, como tú dices, hasta ahí llego. ¿Qué más tienes? ¿Qué más, no? Entonces, no estamos educando a nuestros hijos para que se amen, ¿no? Porque ni siquiera los estamos enseñando, o los estamos porque enseñando a tolerar situaciones de abuso, de poder, de maltrato, de violencia, donde yo quiero, ¿no? Porque tengo el poder sobre ti, vas a hacer lo que yo quiero. Y pelas. ¿No? Entonces ahí ya, o sea, desde ahí estamos mal. Desde ahí ya la perdimos. Entonces, a la gente que están en esta parte de la crianza, pues permítanse que validen el no en sus hijos. Si ustedes como padre les puede decir, no papá, no quiero, no me toques, no me gusta que me regañes, no quiero que me regañes, claro. hay que atender a ese no, porque si a nosotros nos pueden decir que no, claro está que al otro también le va a poder decir que no. Sí, y es muy valioso. Y esta parte también de la enseñanza, ¿no? Ay, es que los niños necesitan como nalgadas o necesitan llamadas de atención, pero no necesitan entender el amor a golpes. Sí, son dos cosas, más bien como el mensaje dual, son dos cosas diferentes. Si te estoy regañando, te estoy regañando. Es que eso también es bien esquizofrenizante de las formas de querer de las relaciones personales. Pero ¿te estoy regañando o me estás acompañando? Tú estás regañando a tu hijo y estoy bien segura que todos lo hacen, ¿no? Regañamos a nuestros hijos, pero los están limitando a una conducta. Y tu hijo no es una conducta, entonces si vas a regañarlo, señálale la conducta que no es adecuada para ti, para que le quede claro. No, que fue un comportamiento, no él. Sí. Fue un comportamiento, o sea, te estoy llamando la atención porque este comportamiento no es adecuado. Está muy esquizofrenizante. No es que te estoy dejando de amar. Porque eres malo. No, a veces le dicen eso. Oh, porque ya me hiciste enojar, ¿no? No carguen a sus hijos también con sus emociones. Entonces, desde ahí, ahora, ¿cómo me construyo yo en el amor propio cuando ya no soy un niño, ¿no? Cuando ya soy un adulto y ya tengo, ya hice un cagadero anteriormente, pues bien fácil, vayan a terapia. Sí, vayan a terapia. Da tu número, no te creas, no lo des así. Sí, busquen un terapeuta que les pueda ayudar a trabajar este tema, ¿no? Del amor.
Y yo que es complejo. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a, y porque está atravesado por muchas cosas, está atravesado por una cultura, está atravesado por muchas experiencias, está atravesado por muchas carencias, ¿no? Entonces es un tema muy grande. Exactamente, ¿no? Un montón. Es un tema súper complejo, no es así de, ay, es que escucha Miley Cyrus 1000 veces con la canción de Flowers para que tengas, ajá, para que tú empoderes a Shakira, o sea, no es así, no es así de fácil. Y ni tampoco es como, ay, me hace falta amor propio, no, pues es que te hace falta amor. No propio, te hace falta amor. ¿No? No, y que también es un trabajo, o sea, digo, yo claro, creo que también es un trabajo de cada uno y cada una, pero también del entorno y lo que le regresamos al otro y a la otra, aunque no sea de parejita, así al mundo en general, qué conducta les estamos regresando y qué conducta estamos normalizando, pero sí es un trabajo, sí es un trabajo. Aprender y enseñarse a hacer cosas siempre es un trabajo. Y cuando hablamos de emociones o sentimientos, como dijimos hace un momento, pues más. Y ya me voy a despedir, o nos vamos a despedir porque el tiempo se nos está agotando, pero quiero dejar los últimos comentarios. Sí. Y dice Manuel Cortés, saludos al programa, saludos aquí a las conductoras, escuchándoles, se sacaron un 10 con el tema. Muchas gracias, Manuel, qué bueno que te gustó. Esperamos seguirnos sacando 10. Y ahí, les vuelvo a decir, ahí está la página del Facebook Cuestionando-Nos, y nos pueden postear ahí qué temas o mandarnos un mensajito para decirnos qué temas les gustaría escuchar. Señora Cristina Núñez, saludos desde Zapopan. Otro punto que también podría sería la violencia emocional, claro está, o la violencia psicológica. Estela Terán, saludos para el programa, saludos para Cuestionándonos, saludos cordiales. Pues saludos a todas las personas que estuvieron aquí escribiéndonos en el WhatsApp de la radiodifusora Guanatos FM, ya ando media ronquilla. Y es que ya es viernes. Es que ya es viernes. Ya son las 10. Bueno, pasan de las 10. Bueno, espero que el tema les haya gustado. No es un tema a resolver ni damos fórmulas mágicas para conseguir o para... Es un tema para que se cuestionen ustedes desde dónde están amando, desde dónde los están amando, desde dónde aprendieron, si les gustan las formas en las que aman, si les gusta la forma en la que ustedes están amando, y si no, pues cuestiónenselo. Y como dice Pau, hay que ver si existen otras formas de, o si esto puede ir cambiando. Pau, ¿con qué cierras el día de hoy? Pues así. No, esa me robaste mi pregunta del final, eso nada más. Hay que preguntarnos si hay otras formas. Y si nos lo preguntamos, quiere decir que sí, porque no hay nada en nuestra mente que no nos podamos preguntar. Entonces, sí, hay que preguntarnos otra vez. Hay que cuestionar. ¿Hay otras formas de amar, sí o no? Sí. Si ya no hay otras, pues ya bajémonos del mundo, porque creo que todo es perfecto. Bajémonos del mundo. Recuerde que el programa se llama Cuestionándonos. No estamos aquí para darles las respuestas a los cuestionamientos que puedan hacer. Es para que ustedes en su casita se lleven un poco de reflexión y se cuestionen su andar por el mundo. De mi parte sería todo, los veo la próxima semana, espero Paulina que estés aquí con nosotros también y a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre ahorita escuchando música. Buen fin de semana y les dejo un besote, bye bye. A ver qué demencia.